Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Qué ganas tenía de enseñaros contenido del Dragon Ball Z Kakarot. Hoy estamos con un personaje muy especial, como estaréis viendo en el canal. Estamos ante Gohan del futuro, nivel 250. Hoy vamos a hacer un gameplay, vamos a probarlo, vamos a enseñarlo, a enseñar este Gohan, que es una auténtica pasada, mirarlo aquí. Mientras esperamos el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot, que se supone que a lo mejor debe de salir, pues bueno, pues este mes. Iré subiendo información del Dragon Ball Z Kakarot, del DLC y todo eso, pero ahora lo que toca es mirar a este Gohan del futuro, que realmente es increíble. Mirad las mangas, mirad el traje. Lo han hecho muy bien, así que muchas gracias a toda la comunidad de modders que hacen estos proyectos y estos diseños, porque la verdad es que son brutales. Y quiero probarlo aquí en el canal. Vamos a probar a este Gohan del futuro y vamos a ver qué tal es este personaje y si cumple con nuestras expectativas, obviamente. He pensado en ir a buscar unos enemigos, ¿vale? Y primero probar cómo es el personaje en sí, cómo es cuando se transforma y todo eso, porque el personaje lo tenemos aquí. Claro, copia la... Bueno, sustituye a Gohan, a Gohan del futuro. Entonces, me gustaría saber una cosa. Si yo ahora me transformo con el poder desatado, ¿qué transformación adquiero con este Gohan del futuro? Eso es lo que me gustaría saber. Así que lo que vamos a hacer ahora es buscar enemigos. Qué brutalidad es jugar a 60 frames en PC al Dragon Ball Z Kakarot. Es realmente increíble. Para buscar enemigos me voy a ir a la zona... No. Para buscar enemigos... Vale, me voy a ir a la zona de... Vale. La aldea. Me gusta ir a la aldea para buscar enemigos. Creo que es beneficioso. Y creo que este vídeo os puede gustar. Así que si presionáis el botón de like sería genial. Por cierto, ayer subí una nueva misión del Xenoverse. Podéis darle al botón de like también. Podéis ir a ver la misión, que es una auténtica brutalidad. Y vamos en busca de enemigos. A ver si me encuentro alguno. Porque tienen que haber, ¿eh? Vale, ahí hay uno. Mira. Bueno, es que a los rojitos... Mira, pues vamos a hacer una cosa. Para enfrentarme a los rojitos, voy a ir en grupo y voy a ir con mi padre y con Vegeta. Voy a ir con ellos porque no me fío. Vale, perfecto. No me fío. Vale. Voy allá. Ojo, que se puede liar. ¡Madre mía! Me transformo en Super Saiyan. Ojo, cuidado. Vale, salgo hacia los laterales. Me mola, ¿eh? Ahora me los cargo como si nada. Me los cargo como si nada. Este Gohan del futuro realmente es increíble. Me equivoco con los botones de la Play. Ahora vamos a intentar. Vamos a intentar ahora. A ver. Hacer el... Madre mía, qué guapo. ¡Qué guapa la textura! Voy a intentar pillar el poder desatado. ¡Lol! Está muy guapo así también, ¿eh? Con el poder desatado. Está muy guapo Gohan con el poder desatado. Vale, es que hace tiempo que no juego al Kakarot y me está costando adaptarme. Pero con el poder desatado... Oye, es una brutalidad. Voy a volver a utilizar el poder desatado. Me ha gustado este Gohan, ¿eh? O sea, me está gustando lo que estoy viendo. Quiero... Vale, nada. Quiero eliminar a los villanos. A ver. Yo quiero que me digáis en los comentarios qué os parecen esos personajes y esos mods tan fieles a lo que son... El anime, ¿no? Por así decirlo. A mí me parece bastante interesante. Vale. Me transformo en poder desatado. Voy a intentar rellenar la barra. Es que pego mucho. Pego mucho.
pego mucho. Pego mucho como para recargar la barra. A lo mejor si vamos a un enemigo de estos fuertes. Vale, un momento. Tienen que estar por aquí. Tienen que estar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, 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 ahora. Ahora. Quiero, como ver, quiero ver cómo es Gohan del futuro, ¿vale? Con el poder desatado. Vale. No sé si me va a dar tiempo a cargar la barra, ¿eh? Vale. Sí, sí me da tiempo. Si me da tiempo, déjame en paz. Vale, cargamos barra. Guapísimo. Guapísimo, gente. Guapísimo. Guapísimo. Lo que es este Gohan, guapísimo. Del futuro. Vamos a hacer una cosa que todos me estaréis preguntando. Vamos a quitar a los personajes y vamos a añadirle a su fiel amigo Trunks del futuro. Bueno, Trunks, bueno, sí, Trunks del futuro. Como quieras llamarle, Trunks del futuro, como quieras llamarle. Y vamos a derrotar a estos dos enemigos. A ver si así, ¿vale? Se hace más real, más épico el combate. Madre mía, jugarlo en PC no tiene, de verdad, no tiene nada que ver con jugarlo en consola. Tenéis el Instant Gaming abajo. Vale, a ver. Los dos Super Saiyans. Los dos Super Saiyans. Hostia, la que me ha liado Trunks. La que me ha liado Trunks. Vale, queda un enemigo, voy a por él. Está muy guapo este Gohan. Está muy guapo. Hoy quería traeros un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot porque no quería atosigaros con Xenoverse, 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 Xenoverse. Y me gustaría recordar en este vídeo que nos estamos completando al 100% el Tenkaichi. El Tenkaichi... ¡Epa! Alexi. Alexi ha decidido seguirnos en Twitch. Es donde estamos completando el Tenkaichi, en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Hacemos directos y un montón de cositas que os pueden gustar y os pueden parecer bastante, bastante épicas. Voy a intentar... Vale, 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 vale. Vale. Vale, pues ya lo tengo. Vamos. Madre mía, la fluidez en frames que te ofrece el Kakarot en PC no tiene nada que ver con la fluidez que te ofrece el Kakarot en consolas. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, en PC es una gozada jugarlo. Vale. Vale. No me vaciles, no me vaciles, que mira, mira qué me pasa si me vacilas. Uf, iba a hacerle el finisher, pero no me ha dejado hacerle la carga completa. Bien, chicos, pues este Gohan, para mí, para lo que a mí respecta, este Gohan es increíble y es una auténtica pasada. Tenéis que jugarlo, tenéis que disfrutarlo porque merece muchísimo la pena. Bien, aún quedan muchas cosas en el Kakarot de PC por completar, que vamos a hacer en el canal de Twitch, lo podéis seguir en la descripción. A jugar al Xenoverse, a jugar a un montón de juegos. Pero antes me gustaría deciros lo siguiente, ¿vale, Saiyans? Me gustaría deciros lo siguiente. Y es que apoyéis los vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2, las nuevas misiones, el nuevo proyecto de DLC. Y hoy quería traeros algo de Dragon Ball Z Kakarot, porque no quería estar subiendo todos los días Dragon Ball Xenoverse. Lo que a mí me parece este Gohan es que es increíble, me parece brutal y... Atención a esta noticia que voy a lanzar, porque voy a hacer un vídeo comparación de Dragon Ball Z Kakarot en PC y Dragon Ball Z Kakarot en consolas. Para que vosotros, que tengáis un PC que no sea un PC de la NASA, pero que sea un PC que esté bien, podáis decidir si os lo compráis para la plataforma PC o para la plataforma consola, ya que en algunos sistemas funciona mejor que en otros este gran juego. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta aventura. Yo me despido. Mañana tendréis vídeo de Dragon Ball Xenoverse y a pronto haré el preguntas y respuestas que dejamos listo en Twitter. Podéis utilizar mi código de Instant Gaming para comprar juegos
a un descuento increíble. Y seguirme en Twitch para verme en directo, pues porque hacemos allí directo siempre. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a Jans en el siguiente vídeo. Por cierto, un 10 a este Juan. Hasta la próxima. Chao, chao.